Buenos días a todas y todos. Gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio de Hablemos sobre Realidad Nacional. Este es un espacio que hemos creado desde el año pasado para abordar diferentes temas que tienen que ver con el desarrollo local y territorial de nuestro país. La idea es traer a este espacio diferentes voces de personas, de especialistas, de gente que está haciendo cosas que están vinculadas con el tema de desarrollo territorial. Y actualmente, con todo lo que está pasando en el mundo desde el 2020, con la pandemia por COVID-19 que ha afectado a nivel mundial y a nivel de nuestros territorios, nuestros municipios, luego toda esta tensión que hay sobre una potencial guerra que tenemos encima, producto de este conflicto entre Rusia y Ucrania, que también nos está impactando en todo el mundo, se está generando una situación donde el costo de la vida está subiendo, cada vez son más retos los que tienen las personas emprendedoras para salir adelante, y precisamente sobre ese tema es que queremos hablar este día. Hemos invitado a alguien que es especialista, que ha hecho siempre emprendedurismo, y con él vamos a estar hablando sobre cuál es el contexto, cuáles son estos desafíos que tienen las y los emprendedores actualmente en nuestros municipios, en nuestros territorios, pero además, ¿qué nos aconseja él? ¿Qué orientaciones puede darnos para aquellos que son emprendedores, emprendedoras, pero también para aquellas personas que trabajan con el tema de emprendimiento a nivel local y territorial? Este día nos acompaña Alfredo Atanasio Kader. Él es cofundador de Colabora Holdings, que es un grupo de empresas enfocado en la economía colaborativa. Es una empresa dedicada a servicios de soporte administrativo, remotos, Point, un centro de negocios para emprendedores y Live, un espacio de co-living para jóvenes, precisamente. Recientemente, Atanasio lanzó Colabora Ventures, que es un fondo de inversión ángel que invierte en startups en todo el mundo. Adicionalmente, es presidente de la Fundación Colabora, una ONG dedicada a fomentar, promover y celebrar iniciativas de emprendimiento en El Salvador. En el pasado ha sido directivo de la Cámara de Comercio y embajador de Marca País en nuestro El Salvador. Además, es parte de la iniciativa de liderazgo de Centroamérica llamada Cali y la Red Global de Liderazgo de Aspen, AGLN. Adicionalmente, es miembro de YPO y YEC, organizaciones que fomentan las relaciones entre empresarios en todo el mundo. Y este día vamos a tener esa información de las cosas que hace Atanasio, qué recomendaciones nos puede dar a quienes son emprendedores, emprendedoras y quienes impulsamos procesos de emprendimiento en diferentes territorios y municipios en El Salvador. Atanasio, bienvenido a nuestro espacio de Hablemos sobre Realidad Nacional y te cedemos los micrófonos. Bueno, gracias Enrique, gracias por la invitación. Yo estoy bien contento de empezar el día aquí con ustedes. La verdad, para mí el tema de emprendimiento es un tema que es apasionante y estos espacios, la verdad, yo los ocupo, les confieso que en verdad los ocupo en parte como una terapia, porque ser emprendedor a veces es un poco traumático, la verdad. Yo digo que el oficio de emprendedor es usualmente un oficio un tanto solitario, porque no mucha gente se puede identificar con lo que están pasando los emprendedores. Y aquí en El Salvador tenemos un montón de emprendedores, así que ocupo estos espacios como una especie de grupo de apoyo. Así que les agradezco desde ya por la atención. A mí me gusta platicar bastante, entonces, si tienen preguntas, si tienen comentarios o lo que sea, me pueden avisar y los puedo ver durante el transcurso de esta plática. Porque no los quiero aburrir, ¿verdad? Así que me interesa enfocarme en lo que a ustedes les interesa también. Quizás voy a empezar con el tema del contexto global en el que estamos y qué es lo que ha cambiado para los emprendedores y para quienes nos movemos en un ecosistema emprendedor. Quizás lo primero, obviamente, que hay que traer y que es evidente es el tema del COVID y cómo una pandemia mundial o cómo algo que nosotros creíamos que era imposible que pasara, porque les voy a decir que el 2020 para mí pasaron cosas que yo hubiera creído que solo iba a ver en una película.
y cómo ha cambiado eso al ecosistema emprendedor global. Y me refiero a global y no específicamente a El Salvador, porque creo que el hecho de tener una pandemia, el hecho de volvernos virtuales en muchos aspectos, ha hecho que las fronteras sean cada vez más psicológicas y no necesariamente fronteras reales, por así decirlo. Entonces, lo primero es eso, que yo creo que la mentalidad global es súper importante que la tengamos presente a la hora de emprender y a la hora de coexistir en un ecosistema emprendedor. Entonces, el tema global es súper importante. No podemos seguir pensando únicamente en lo que tenemos alrededor. O sea, no podemos pensar solamente en la situación de El Salvador, por ejemplo, la situación de Centroamérica, sino que tenemos que empezar a pensar de una manera mucho más global, y ahí es donde podemos empezar a atacar también algunos problemas o algunos desafíos que tenemos como humanidad. Y por medio de atacar, o por lo menos realizar que existen estos desafíos, es que nosotros podemos encontrar soluciones que se convierten en ideas emprendedoras. Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros aquí en El Salvador para poder aprovechar eso? Porque es un momento que hay que, al final de cuentas, aprovechar, y es el hecho de el acceso a la tecnología. Entonces, algo que si como país nosotros podemos, un desafío grande que tenemos es digitalizar El Salvador. Y por digitalizar El Salvador me refiero a tener acceso a conectividad y tener acceso a tecnología. Y cuando hablo de tecnología, no hablo únicamente de saber, de ser programadores y de code y de hacer estas cosas, sino que me refiero a simplemente como tener acceso a una computadora con conexión a internet. En El Salvador solo creo que es algo así como 3 de cada 10, si no me equivoco, centros educativos tienen un centro de cómputo. Eso quiere decir que entre el 60 y el 70% de la población no ve necesariamente la tecnología como algo cotidiano, y entonces eso hace que muchas veces no podamos ver más allá de la realidad que tenemos alrededor. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos una fundación que ha donado un centro de cómputo en una de las comunidades a las que nosotros apoyamos, y muchos de los niños con los que yo hablaba nunca habían tenido acceso a una computadora, sí tal vez a un celular, por ejemplo, pero tener acceso a una computadora hace un poco distinta las cosas, porque es muchísimo más, diría, poderoso el acceso que da una computadora, y por medio de la computadora, con acceso a internet, se pueden tecnificar la fuerza laboral, que es lo que necesitamos en El Salvador, tecnificar la fuerza laboral y digitalizar de alguna manera la fuerza laboral. Porque lo que pasó durante la pandemia, para muchos emprendedores y para muchas personas que trabajaban incluso, es que hubo una disminución enorme de ingresos, porque no estábamos preparados para digitalizarnos nuestros negocios o nuestros empleos en muchas ocasiones. Y eso es porque a medida estamos menos tecnificados en términos de empleabilidad, es menos accesible hacer el trabajo de manera remota. Entonces, primero, quizás tenemos que hacer un examen, digamos, en cuanto a dónde estamos como país, dónde estamos como instituciones, porque esto no es un tema solo de país, este es un tema de sociedad civil, de academia, de organizaciones no gubernamentales y obviamente del gobierno, para que podamos alinearnos y podamos atacar el problema de digitalización o poder ver ese desafío y poder hacer algo concreto con el tema de digitalización, y eso nos permite tener ideas de negocio distintas que no solo van a ofrecer un servicio, por ejemplo, un producto para la geografía inmediata, para el municipio inmediato, para la región inmediata, sino que potencialmente un servicio que se puede exportar. Y eso es lo que hacemos nosotros. De hecho, yo empecé, les cuento un poco, o sea, yo empecé hace 12 años con trabajo remoto, cuando el trabajo remoto no era algo que era común. Y me costaba, de hecho, un montón explicar qué es lo que hacíamos. Y ahora creo que si les cuento lo que hago, va a parecer como cualquier trabajo que se puede hacer desde casa. Nosotros damos soporte administrativo remoto a empresas o individuos que están en su mayor parte en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, un vicepresidente de Facebook nos contrató hace 8 años. Y su asistente personal está aquí en El Salvador con nosotros, trabaja con nosotros. Entonces, si alguien se quiere reunir con él, por ejemplo, tiene que pasar primero por su asistente. Y toda la gente cree que el asistente está en Silicon Valley.
Pero la verdad es que, y de hecho hay gente que le dice, hey, ¿cómo te voy a pasar saludando? Porque voy a ir a la reunión en Facebook y no, yo no estoy ahí, yo estoy en El Salvador. Entonces la gente se queda impresionada que desde El Salvador se da ese servicio. Eso les digo, pasaba antes que ahora todo el mundo trabaja de manera remota y es algo bien cotidiano. Lo que ha hecho, la verdad, que haya mucho más demanda para el servicio que nosotros tenemos. Nosotros empezamos este negocio hace 12 años. Como les digo, cuando todavía esto no era algo cotidiano y lo único que necesitamos para empezar el negocio fue una computadora con acceso a internet y una persona que hablara inglés. Eso fue todo. Y así fue como empezó. Ahora tenemos más de 350 personas y nos ha permitido este negocio. Este negocio nos ha permitido explorar otras ideas de negocio como centro para emprendedores, como dorms para estudiantes, como la fundación que tenemos, algún tema de bienes raíces y ahora estamos lanzando un fondo de inversión ángel. Entonces, el tema de emprendimiento es, creo yo, algo que va a salvar a los países. Primero, porque en un contexto tan polarizado como el que vivimos, porque digamos que no es, creo que no es secreto para nadie que estamos viviendo temas, momentos bien polarizados en el mundo, pero particularmente me voy a referir a la situación de El Salvador, en donde si entramos a las redes sociales, hay siempre todos los días hay una pelea sobre algo, siempre hay un tema que nos divide, todos los días hay alguna razón por la que alguien podría decir, este no es el momento para emprender, todos los días probablemente vamos a encontrar en las redes sociales una razón para decir, me tengo que ir del país, todos los días vamos a encontrar un montón de pesimismo en las redes sociales, pero también hay una oportunidad de ocupar las redes sociales y de ocupar también lo que tenemos en El Salvador en algo positivo. Y el tema de emprendimiento es un tema que nos une, porque creo que por mucho que pensemos distinto de manera en temas políticos, por mucho que estemos a favor o en contra de la manera en cómo se maneja el país, por mucho que estemos a favor o en contra de Rusia o Ucrania, o que si está pasando algo o no, o si es provocado o no, por mucho que pensemos distinto en una gran cantidad de temas, les aseguro que pensamos que el emprendimiento es algo que tenemos que apoyar. Entonces hay que concentrarnos en las cosas, aunque suene como un cliché, porque la verdad es un cliché, que hay más cosas que nos separan que nos unen que nos separan. Entonces eso es exactamente lo que es el emprendimiento. Puede sonar como un cliché, pero la verdad es que es cierto. Si nos concentramos en los temas positivos, podemos cambiar la realidad del país. Entonces concentrémonos por hoy en el tema de emprendimiento. Y por eso les digo que el tema de emprendimiento creo que va a ser algo que va a salvar el país. El Salvador es una nación súper emprendedora. Y lo vemos desde ejemplos tan emblemáticos como empresas centenarias que tienen años de estar aquí, empresas que han sido líderes en Latinoamérica, hasta en cosas que vemos todos los días. Por ejemplo, personas que yo veo en mi oficina, o sea, hay gente que vende dulces, por ejemplo, vende boquitas o vende pancitos o vende, porque tenemos un chip emprendedor. Ahora, la razón por la que tenemos el chip emprendedor muchas veces se ay, qué bueno que somos emprendedores, pero muchas veces la razón por la cual somos emprendedores es por necesidad. Y entonces esa es lo primero que tenemos que cambiar en el país. O sea, el tema de emprender no por necesidad, sino que por oportunidad. Entonces, ¿cómo se emprende por oportunidad? Bueno, vamos a ver eso, pero primero ataquemos. ¿Por qué el problema? O sea, ¿por qué se emprende por necesidad? Obviamente es porque una gran cantidad de personas en El Salvador están en subempleo, incluso las personas que están en la economía formal probablemente no van a poder satisfacer todas sus necesidades básicas con el salario que están recibiendo. Entonces, eso es lo primero que tenemos que atacar. Entonces, ¿cómo cambiamos la realidad? ¿O cómo cambiamos el tema del emprendimiento por necesidad? Yo creo que hay tres cosas fundamentales que tenemos que hacer y quizás lo más difícil de aceptar es que no necesariamente lo vamos a poder solucionar en una generación. Probablemente nuestra generación, que yo ya digo que ya hoy, antes de entrar a esto, no sé si les tocó ponerle edad, pero a mí me tocó ponerle edad cuando estaba entrando y acabo de darme cuenta que estoy justo en el de 36 a 59, o sea, casi en el último de tercera edad, entonces ya no sé qué generación soy, pero ese fue un shock grande para mí tener que ponerme en el corchete, digamos, de 36 a 50 y pico de años.
Entonces, por eso les digo que probablemente no necesariamente se va a poder solucionar para nuestra generación, pero tenemos que empezar a trabajar para las generaciones pasadas, que vienen, perdón. Y una cosa fundamental que no tiene nada que ver con economía, tiene que ver con la autoestima patria, la autoestima nacional. Eso es súper importante el tema de la autoestima, porque ahí está una gran diferencia en el tema psicológico de si creemos que podemos salir de donde estamos o no. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es lavarnos primero la cabeza a nosotros de que es posible, y segundo, lavarle la cabeza a los niños que vienen en la siguiente tanda de que sí es posible salir de donde sea, de la situación en la que estamos, en la que no estamos conformes con lo que tenemos. Y voy a hacer un paréntesis ahí porque tiene que ver con cómo nosotros percibimos el éxito y el fracaso. Y un tema es, por ejemplo, cuando yo veo ideas de negocio, yo tengo la oportunidad de hablar con emprendedores todo el día. Yo reviso 100 y pico de ideas de negocio al mes. Entonces, paso todo el tiempo hablando con emprendedores. Y hay una diferencia fundamental que veo entre un emprendedor en la región, y particularmente voy a hablar de El Salvador, con un emprendedor de los que hablan con nosotros, que viene de otra red, de Estados Unidos, por ejemplo. Muchas veces nuestros emprendedores, y a mí me pasó, les voy a decir, no pensamos suficientemente en grande, porque creemos que no es posible hacer algo como eso desde El Salvador. Entonces, eso tiene que ver definitivamente con el autoestima nacional. O sea, creemos muchas veces que no es posible hacer cosas grandes desde El Salvador y que tenemos que irnos del Salvador para poder lograr cosas grandes. Entonces, lo primero es entender que sí es posible hacerlo desde El Salvador. Y pongo un ejemplo que acaba de pasar, y es el ejemplo de Hugo, de la empresa de delivery de Hugo. O sea, Hugo empezó una idea que probablemente muchas personas ya habían tenido, porque no fue una idea particularmente nueva en El Salvador, ya existían deliveries. Pero la manera en cómo hicieron Hugo fue una manera pensando en gigantesco. Y no pensaron solo en El Salvador, empezaron a pensar en la región, y después no solo en la región, sino que en el Caribe, y después empezaron a pensar era posible hacer algo gigantesco. Lo hicieron y vendieron la empresa en una cantidad que yo no había visto, nunca había visto que se creara en El Salvador tanta riqueza en tan poco tiempo. Yo había visto empresas grandes en El Salvador que se vendían en esos montos, que habían sido empresas centenarias, cerveceras, cementeras, aerolíneas, bancos, pero una empresa, y eso pasó en 4 años, una cosa así. Entonces, para mí, el hecho de que se logró vender, que Hugo haya tenido esa estrategia y hayan logrado lo que lograron, está pavimentando bastante el camino para los emprendedores que vienen, porque es como algo que pasó en El Salvador, desde El Salvador, y esto se ha convertido en una adquisición de una empresa global que cotiza en la bolsa. Eso va a pavimentar el camino para muchos emprendedores, porque van a darse cuenta que ya pasó en El Salvador y que es posible hacerlo desde El Salvador. Entonces, lo que necesitamos primero, de verdad, es subirnos a la autoestima como país, creer que es posible desde El Salvador hacer las cosas. Y suena como algo bien sencillo, pero es súper importante. Entonces, hay que darle un enfoque positivo al tema de emprendimiento y de pensar en el emprendimiento como una oportunidad y no como una necesidad. La otra cosa que creo que es importante, yo hablaba de eso al principio, es el acceso a la tecnología. Tenemos que tecnificar, tenemos que hacer que la tecnología sea algo cotidiano para todo el mundo, porque esto va a permitir que se nos abra la mente. O sea, las ideas de negocio no necesariamente van a venir de nuestro entorno. Las ideas de negocio van a venir probablemente de afuera, van a venir de cosas que están haciendo en otros lugares, gente que está pensando de manera distinta. Es más, les diría, la innovación más grande no va a venir de quienes ahora son expertos en un negocio o en una industria o en un tema específico. Y si se ponen a pensar, la innovación más grande que ha habido en el mundo en el pasado no ha venido de los expertos. Ejemplos, la innovación en los medios de comunicación no vino del New York Times, por ejemplo, que es un medio de comunicación emblemático. No vino necesariamente de NBC o de estas cadenas de televisión enormes. Vino de Twitter, por ejemplo. Vino de las redes sociales, de blogs, de cosas que no eran lo que nosotros creíamos. La innovación, por ejemplo, en los carros. La innovación en los carros, o sea, la disrupción más grande en carros no vino de los expertos, no vino de General Motors, no vino de Ford,
no vino de ninguna de estas compañías. La innovación en automóviles vino de Tesla, de Elon Musk, que no me cae muy bien, para serle franco, porque tiene un par de características que chocan con mi personalidad probablemente, pero es un genio, aunque no me caiga bien, pero es un genio. Y la innovación de los automóviles, todo el mundo hubiera creído que iba a venir de Ford o de General Motors, que son las empresas más emblemáticas, pero no, vino de alguien que no estaba en la industria. Igualmente, la innovación en temas de aeroespaciales vino también de Elon Musk con SpaceX, no vino de Boeing, ni de Lockheed Martin, ni de ninguna de estas compañías que estaban ya en la industria. Entonces, lo mismo nosotros ahora, hay que pensar un poco eso. O sea, cuando uno está empezando un negocio, no es que tiene que ser experto en el negocio. Al contrario, muchas veces no ser experto en un negocio termina siendo algo que nos da ventaja, porque nos da permiso de pensar fuera de la caja. Y otro tema importante, creo yo, que nos serviría en el país, es el tema del inglés. El tema del inglés es importante porque ahora, en un contexto global, en donde estamos compitiendo muchas veces, hay personas que están compitiendo con trabajos en Estados Unidos con alguien de Estados Unidos, por ejemplo. Y eso pasa si la persona habla inglés y tiene acceso a, por ejemplo, otro tipo de ingresos, otro tipo de industrias, otro tipo de educación. Entonces creo que hay que apostarle bastante al tema de enseñarle a la nueva generación un inglés suficientemente bueno como para poder estar en un trabajo en Estados Unidos sin necesidad de irse, porque esa es otra cosa maravillosa que nos ha regalado la pandemia. A pesar de todo lo malo que ha pasado y todas las tragedias que han pasado en la pandemia, hay un silver lining, digamos, hay un algo bueno que nos regaló la pandemia. Y el hecho de que ahora no es necesario irse de un país para poder acceder a las oportunidades de otra economía o de otro país. Igualmente, ya sea un trabajo o ya sea como emprendedor, no es necesario irse de donde estamos para poder aprovechar ese tipo de economías. Entonces, esas tres cosas yo creo son importantísimas para podernos cambiar un poco el mindset en donde estamos en temas de emprendimiento y de cómo poder desarrollar el país. Y yo hablaba también de otro tema importante y que tiene que ver con el fracaso. El fracaso, creo yo, culturalmente tiene una connotación negativa. Si nosotros hablamos de alguien que fracasó, usualmente no pensamos en esa experiencia como algo positivo. Y muchas veces, muchas personas dejan de emprender por el miedo al fracaso. Uno de mis miedos más grandes es el fracaso. A pesar que, digamos que como emprendedor, todos los días estoy rodeado de la posibilidad de fracaso. Y que la vida de un emprendedor está llena de un montón de fracasos. Y triunfos sí, pero los fracasos, digamos, tal vez son más constantes porque nos toca probar cosas nuevas que usualmente no salen bien hasta que encontramos la que sí salió bien. Pero el tema del fracaso es importante que le cambiemos también un poco la connotación negativa que tiene, porque hay que celebrar el fracaso. Y esto pasa, por ejemplo, en Silicon Valley, en la cuna de los startups y quizás el lugar más famoso de temas de emprendimiento y donde hay probablemente más inversión y donde han salido las compañías que más ocupamos, bueno, Zoom y otro montón de compañías que ocupamos todos los días, Twitter, Facebook, Uber, etcétera, todas salen de Silicon Valley. En Silicon Valley el fracaso se celebra y el fracaso se ocupa como una medalla de honor, por así decirlo. Porque miren, estadísticamente, entre más fracasan, están más cerca de encontrar el éxito. Entonces, hay que celebrar que fracasamos, porque eso sí, lo único que está haciendo es acercándonos al éxito. Lo que sí es que tenemos que medir lo que estamos arriesgando, obviamente. No podemos arriesgar más de lo que estemos dispuestos, lógicamente, a perder. Pero el tema del fracaso creo que hay que cambiarle la connotación muy pronto, y especialmente en países como el de nosotros, en donde creo que muchas veces, culturalmente, la sociedad es les diría como bien yuca en juzgar a la gente y en juzgar los fracasos que tenemos y no celebrarlos. Entonces yo quizás una de las cosas que los invito es a replantearse cómo nosotros percibimos el fracaso y replantearnos también cómo nosotros podemos ayudar a alguien que está alrededor de nosotros emprendiendo para que el fracaso no sea lo que lo detenga, para que el fracaso sea en realidad algo que
que no esté dentro de una ecuación en la que están buscando, en la que están considerando emprender. Que no importa si el resultado es del fracaso, porque al final no deberíamos de juzgarlos por los fracasos. Entonces, esas cosas creo yo son importantes para cambiar un poco la visión que tenemos como país y la visión que tenemos también incluso como individuos en donde sea que estemos en la sociedad para poder potenciar el emprendimiento. Ahora, muchas veces me preguntan a mí, ¿cómo hago un negocio o cómo puedo emprender ahorita con todo lo que está pasando? Y lo primero que digo en los últimos 2 años, lo que les he dicho es, si pasaron cosas que les parecían imposibles, este es el mejor momento para probar ideas que son locas, para probar ideas que creemos que son imposibles. Porque pasaron cosas en el mundo que yo por lo menos creí que eran imposibles que iban a pasar. Entonces, si alguien quiere emprender, tenemos que cambiar la manera, digamos, de arriesgarnos. O sea, emprender es un deporte de alto riesgo. Entonces, hay que estar dispuestos a perder, pero la verdad que el resultado potencial es tan grande y tan satisfactorio que debería de estar bien el riesgo que estamos tomando, porque creo que puede cambiar la manera en cómo nosotros percibimos las cosas y el impacto que nosotros también tenemos en la sociedad. Y eso me lleva también a la misión como emprendedores o a la misión como ¿qué misión debería tener nuestro emprendimiento? Y se resume en crear bienestar. Y en crear bienestar no necesariamente significa dinero, por cierto. En temas de emprendimiento, el bienestar no solo significa dinero. Crear bienestar y el crear bienestar no debería ser solo para nosotros mismos. El crear bienestar tiene que ser para nuestras comunidades. El crear bienestar tiene que ser para los equipos de trabajo. Definitivamente también para uno como individuo y para quien haya creído en uno por medio de una inversión. Pero en general el bienestar no debería de siempre equipararse a un tema económico. Obviamente el tema económico importa, porque nadie se mete a un negocio para perder y todos tenemos necesidad, o sea, todo el mundo quiere ganar dinero y necesitamos ganar dinero porque no nos regalan nada, pero tenemos que ver más allá. Entonces, por ejemplo, el tema de emprendimiento para mí significa paz mental muchas veces, el hecho de poder de tener autonomía, el hecho de poder ser, digo, arquitecto, digamos, de mi destino de alguna manera. Obviamente tiene que ver con tema económico, pero en general no es el tema económico el que debería de ser el foco, siempre y cuando se han cubierto las necesidades básicas, que vuelvo al tema de emprendimiento por necesidad y el emprendimiento por oportunidad. Una vez nosotros podamos cambiar el emprendimiento por necesidad, por emprendimiento de oportunidad, entonces cuando realmente estamos creando bienestar para nuestro entorno, para nuestras comunidades, para nuestro país. Y hay un tema más, y por cierto, miren, yo ya vieron que puedo hablar todo el día si quiero de emprendimiento, así que por favor, interrúmpeme todas las veces que quieran, si alguien tiene una pregunta, avísenme y la vemos. Solo voy a hablar de una cosa más antes de si quieren, de ver qué preguntas puedan tener o comentarios, y el tema de cómo formalizamos la economía y cómo el emprendimiento, cómo es necesario también formalizar el tema de emprendimiento. Y ahí sí hay un tema que tiene que ver con políticas públicas, y es tema de cómo el gobierno puede facilitar no solo la creación de negocios formales, sino que mantener los negocios formales. 7 de cada 10 negocios en El Salvador son informales. Y eso es un problema bien grande. No solo por el tema de recaudación de impuestos potencialmente para el gobierno, sino que también por el potencial que el negocio tiene de crecer. Obviamente, tener un negocio formal, o sea, formalizar un negocio sigue teniendo barreras de entrada enormes. Y no solo la formalización, sino que, como decía, mantener el negocio formal tiene una barrera grande, porque los requerimientos son grandes. Si yo comparo, nosotros tenemos negocios en El Salvador, pero también en otros países. Y si les comparo, por ejemplo, formalizar un negocio en Estados Unidos es facilísimo.
No les puedo explicar lo fácil que es. O sea, no hay nada de complicación, o sea, parecida a la de El Salvador. Sí, se pagan impuestos y sí se paga algunos cuotas, digamos, al año para mantener la empresa formal, pero no tiene ni cerca de los requerimientos que hay en El Salvador, o sea, para la matrícula, para el auditor, ahí se le paga la digestic algo, se paga, no sé, miles de cosas que se pagan en El Salvador y que hay que mantener una gran cantidad de requerimientos que hacen muchas veces prohibitivo el hecho de formalizar un negocio. Pero el tema es que si no formalizamos el negocio no vamos a tener probablemente acceso a financiamiento. El acceso a financiamiento sigue siendo una barrera para poder emprender en El Salvador y en varias partes del mundo, pero en El Salvador particularmente bien difícil porque no, digamos, los bancos le prestan cuando uno demuestra que no necesita el dinero. Así es como cuando el banco se atreve a prestarle cuando alguien no tiene récord crediticio. Y esa es la excepción, ¿verdad? No la regla. Usualmente uno necesita el dinero, necesita, para empezar un negocio se necesita dinero. Entonces, creo que si nosotros, si el gobierno, por eso decía, es política pública, tiene que haber un esfuerzo deliberado de parte del gobierno para poder facilitar la creación de negocios y la formalización y mantener el negocio formal, porque eso nos va a dar acceso a financiamiento, eso nos va a dar acceso a seguro social, a pensión y a otro montón de cosas, no solo para nosotros como emprendedores, sino que también para nuestros equipos de trabajo. Le crea también un ingresos adicionales al Estado por medio de los impuestos, y en general también eso nos da acceso a clientes que probablemente nunca nos compraran si no fuéramos formales. Entonces, pero eso no solo depende del lado nuestro de emprendedores, sino que también depende de políticas públicas que tengan ese objetivo. No sé si quieren, pues, no sé, Enrique, si crees, abrimos el espacio para preguntas, si quieren. Gracias, ¡Ey, qué Atanasio. chivo! Sandra nos cuenta que sus hijas emprendieron a elaboración de camisas subliminadas. Bueno, eso es. Hola. Hola, hola, te oímos. No, es que estaba viendo un comentario de un emprendimiento que Sandra dice que sus hijas emprendieron vendiendo las camisas y por medio de las redes sociales. Eso es una cosa súper interesante. Las redes sociales democratizaron de alguna manera hacer negocios. Y ejemplo, los restaurantes. Antes de la pandemia tenías que tener una súper buena ubicación probablemente para tener un restaurante y tenías que pagar el alquiler que viene acompañado de esa buena ubicación. Pero si somos un restaurante virtual, por ejemplo, ya no importa la ubicación porque podemos tener todo online y con el delivery se puede mandar y no necesariamente tenemos que pagar un alquiler altísimo. Mi hija, por cierto, también, mi hija tiene 11 años y empezó un negocio de tarjetas, como de presentación y como para regalo. Ya me hizo ponerlo en mi Twitter una vez y en mi Facebook. Y estaba súper contenta que le había ido súper bien el año pasado. Este año dice que empezó un poco lento, pero ya está empezando a vender otra vez, dice. Gracias, Atanasio. Y como siempre hacemos, cuando nos conectamos, les pedimos a todas y todos en este momento que puedan abrir su cámara porque nos tomamos una foto de grupo antes de ir a las preguntas que puedan tener con nuestro invitado de este día. Así de que les voy a pedir a todas y todos que podamos abrir las cámaras. Algunos estamos lejos, pero en la distancia por lo menos nos podemos ver, que es una de las ventajas también del tema virtual, como menciona Atanasio, ¿no? Entonces, vamos con la foto de grupo para quienes se han animado a abrir sus cámaras y yo les digo a la cuenta de tres, vean a la cámara para tomar la foto. A la una, a las dos y a las tres. Vamos a tomar una más, a la una, a las dos y a las tres. Bueno, muchas gracias por haber abierto sus cámaras y vamos en estos momentos a la parte de preguntas con Vilma, si nos puede colaborar. Pueden escribir sus preguntas o comentarios en el chat y si alguien se anima a abrir el micrófono, por favor levanta la mano digital porque Atanasio nos dijo que le gusta también interactuar de esta manera. Vilma.
Buenos días, Alfredo Atanasio, y gracias, Enrique, y gracias por la presentación, por la charla. Y bueno, hay otro comentario acá sobre alguien que conoció emprendedoras que la pandemia hizo cambiarlos de rubro. Quizás puedas comentarnos también de eso, de cómo también la pandemia que estamos viviendo puede ser una oportunidad para cambiarse de rubro en un emprendimiento. Yo creo que es, y no solo la pandemia, pero en general como emprendedores tenemos que estar dispuestos a pivotear el negocio. Yo, por ejemplo, nosotros invertimos en una compañía en Colombia que tenía como mototaxis, y el gobierno hizo una ley que al final terminó, particularmente el servicio que daba esta compañía, terminó siendo ilegal, y tuvieron que cambiar el rumbo de lo que hacían, y ahora les va muchísimo mejor que antes. Y hoy hacen deliveries, ya no llevan, ya transportan gente, sino que delivery de otras cosas, pues. Quiero ver aquí. Aquí hay otra sobre qué consejos se les podría dar a los gobiernos locales para fomentar el emprendimiento en las condiciones actuales que se están viviendo en los diferentes municipios de El Salvador. Primera cosa, yo diría, vale, lo de las cosas que mejor funcionan es qué problemas tenemos o qué cosas como usuario del municipio, del país, de usuarios de ciertos servicios, qué son los problemas que tenemos. Hacer una lluvia de ideas de qué problemas son los que existen en el mundo, en nuestro municipio, y qué cosas deberíamos de resolver. Y ahí están las respuestas de cómo emprender, de qué emprender, cuál debería de ser la idea. Los problemas que tenemos alrededor usualmente tienen la respuesta a qué idea de emprendimiento debería de lanzar. Y después, ahí mismo, en esa comunidad, con esa misma comunidad se pueden empezar a probar las ideas. Y lo más importante es no tener la idea perfecta. Yo les diría, o sea, no busquen tener la idea perfecta. Busquen tener la idea mínima viable. Y eso es lo que deberían de empezar a probar con la comunidad y ver qué cosas son las que se tienen que ir cambiando. Pero la lluvia de ideas original. Miren, hay un problema que tiene el mundo que a todo el mundo se lo digo, a ver a quién se le ocurre la solución. El 40% de la comida del mundo se desperdicia. Si nosotros lográramos, o sea, porque esto es como ustedes van a un restaurante y le llevan comida y no se comen todo, especialmente, vaya, yo en Estados Unidos veo que las porciones son enormes y se desperdicia un montón de comida. ¿Cómo hacemos para que ese 40% de comida que se desperdicia se pueda redistribuir a la gente que lo necesita? Si nosotros logramos redistribuir el 40% de la comida que se desperdicia en el mundo, solucionáramos dos veces el problema de hambruna mundial. Aquí hay otra pregunta para profundizar acerca del financiamiento para los emprendedores. Fue un comentario, pero como en tu presentación hablaste de eso, quizás tal vez puedes hablarnos más de eso. Miren, ese es el dolor de cabeza más grande de cualquier emprendedor. ¿De dónde saco el pisto? Porque, y muchas veces es como, voy a emprender porque no tengo pisto. Entonces, ¿qué? ¿Cómo? ¿De dónde? O sea, es como contrario al sentido común. Lo bueno de eso es que ahora es más fácil emprender porque se necesita menos dinero para emprender. Y muchas veces, de verdad, literalmente con una computadora con acceso a internet es todo lo que se necesita para emprender, especialmente si es un servicio. ¿Cómo encontrar el dinero? Hoy hay maneras de crowdfunding, por ejemplo. Hay, no sé si han visto, como GoFundMe, Kickstarter, hay uno que se llama Indiegogo, y hay otras plataformas que permiten recolectar dinero para solucionar problemas específicos. Lo primero que se hace usualmente cuando uno emprende es que en inglés se llama friends, family and fools. Amigos, familia y dundos que nos dan el pisto para probar. Esas son las tres primeras categorías con las que uno, a las que uno va a pedirle el dinero. Y si no, prueben el crowdfunding. Hay algunas cosas que son como fondos de capital semilla. Hay programas, creo que el gobierno tiene algunos de Capital Semilla, no estoy seguro si con AMIPE. Y ahora lo otro chivo es que uno puede acceder a programas que no son necesariamente en El Salvador, porque pueden acceder a programas de incubación que están fuera de El Salvador, en donde hay temas de Capital Semilla. Y la última pregunta que vamos a dar, la quiero mezclar un poco porque hay varios que están poniendo emprendimientos que han conocido, de gente que ha emprendido en Estados Unidos, que están iniciando un emprendimiento en alimentos.
Alguien pone si tienes ideas para productos eco-friendly y cómo se podría mejorar la cultura del zero waste, pero creo que todas estas las voy a unir en una que es, si quiero emprender, ¿por dónde comienzo? ¿Cómo tengo un plan y cuál sería, en pocas palabras, lo que, por dónde debo empezar? Vaya, digamos que no hay una respuesta correcta necesariamente para eso. Yo puedo hablar desde mi experiencia. Mi experiencia es en cosas que yo he sido cliente y que no me han gustado y que quiero mejorar. Esa es la primera manera de cómo emprender. Cosas que yo he experimentado y que desde una perspectiva como un poco más fresca pudieran darle un enfoque distinto a la solución que existe en el mercado. Y lo otro que decía es el tema de una lluvia de ideas. Ver alrededor qué cosas son las que con las que yo interactúo diariamente y qué cosas de esas podríamos mejorar. Eso es, y de ahí la otra cosa es que leer. Miren, a mí, para mí leer sobre negocios que están pasando en otro lado del mundo, leer noticias de las que salen muchas veces yo les puedo recomendar publicaciones como en Estrategia y Negocios, Suma, en Forbes, hay varias publicaciones que tienen ideas interesantes de cosas que están pasando en otro lado del mundo y que o de la región incluso, que creo que de ahí pueden salir varias ideas de negocio que nos servirían. Lo más importante es aventarse a crear, o sea, no piensen que tienen que buscar la idea perfecta, no piensen tampoco que tienen que inventarse algo que no existe. Eso es súper importante, porque muchas veces la gente me dice, es que eso ya existe. O sea, yo puesto negocios que, o sea, yo no tengo ningún patente. O sea, ningún negocio de los que yo tengo es único. Existe, y ¿saben qué? A veces es bueno que haya competencia, porque si no existe, puede ser que no exista por una razón, y la razón es que no hay mercado suficiente, que alguien ya probó y no le funcionó, que hay que educar al consumidor y es demasiado caro. Entonces, no piensen que la idea tiene que ser uniquísima. Puede ser una cosa que ya existe, pero ustedes la hacen mejor. Bueno, sé que les decía que ya era la última pregunta. ¿Hay algunas más? Consultan si puedes compartir tu contacto y conocer más de sobre tus consejos y tu experiencia también como emprendedor. Creo, Enrique, que vamos a tener que volver a invitar a Atanasio para que nos comparta más de su experiencia. Y pues desde ya los invito a que estén conectados en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube y también en las actividades futuras de la red de T. Muchísimas gracias a Atanasio por tus respuestas, también por tus consejos. Gracias por la invitación. Y por cierto, si me quieren contactar para si tienen preguntas y todo, o sea, me pueden encontrar en Twitter como A Atanasio, en Instagram también como A Atanasio o en Facebook como Alfredo Atanasio Cader. Usualmente soy eficiente contestando, pero a veces se me pasa. Pero si quieren preguntarme cualquier cosa, a la orden. Bueno, Enrique, tal vez más adelante también volvemos a tener un pequeño espacio como el del día de hoy para también hablar sobre más consejos de emprendimiento. Muchísimas gracias, Atanasio. Y bueno, con eso terminamos la sección de preguntas y respuestas, Enrique. Gracias. Bueno, gracias, Atanasio, realmente por compartir tus conocimientos y definitivamente te vamos a volver a invitar en un futuro inmediato, porque este tema de emprendimiento es algo muy importante, sobre todo en las condiciones que están los emprendedores actualmente en el territorio, donde están viviendo un contexto bastante difícil, ¿no? Por todo lo que está pasando en el país, que está incrementando el costo de la vida, el tema de la pandemia, la potencial amenaza de guerra que tenemos en el mundo, todo eso en algún momento es algo que puede ahogar a quienes están emprendiendo o quienes tienen ideas de emprender. Pero tú nos has dicho que realmente aquí la apuesta es no emprender por necesidad. Tenemos que cambiar ese chip, sino que emprender por oportunidad. Pero hay que cambiar entonces la realidad de que muchos emprendedores en el país están emprendiendo realmente por necesidad. Entonces necesitamos continuar profundizando este tema y obviamente te vamos a invitar en un futuro cercano. Muchas gracias por haber compartido tu conocimiento, Atanasio. Gracias por la invitación. Un gusto. Y a ustedes, colegas, que se conectaron este día, pues decirles que siempre las charlas que tenemos en Realidad Nacional las colgamos en nuestro canal de YouTube. Al final del día ya la van a poder
sintonizar en el canal de YouTube, buscándonos como La Red de Té, para que también se puedan suscribir a ese canal y puedan tener acceso a videos, a charlas y a otra información que damos por esos canales. Tenemos nuestra página web también, desarrolloterritorialsb.org, donde pueden encontrar información sobre temas de desarrollo territorial, y luego nos pueden seguir en nuestras redes sociales como La Red de Té. Así nos buscan, estamos en Twitter, en Instagram y estamos en Facebook. Muchísimas gracias por haberse conectado este día y nos vemos en una próxima jornada de Hablemos sobre Realidad Nacional. Que tengan buen día todas y todos.